Chile. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Ladies and gentlemen, welcome to the new program de Radio Lab Chile. In the house. Hello, Mr. Michael. Buenos días, don Andrés. ¿Qué le pasó? Llegó internacional hoy día. Yes, my friend. How are you? Sorry, tengo que preguntar como chileno, ¿cómo estás, weón? Sí, porque yo no hablo inglés, po. Not speak English. No, si te caches que. Nothing. Buenos días, bienvenidos al nuevo matinal de día viernes. Vienes de humor, compadre. ¿Cómo estás hoy día? Vienes de humor, de noticias, de emprendimiento. Siempre bien completo, un programa completo. Exacto. Y por eso yo hoy día me pongo mi mejor tenida. ¿Por qué tan elegante, André? Compadre, mire mi elegancia. Ando con buzo abajo. André, soy el más elegante. Ah, ¿eso tendría que hacerlo? Es que soy muy sincero, soy muy sincero. Sí, fuiste demasiado honesto, mataste la magia. No, maté la magia, me hacían los lentes tan rotos, mira, le falta una pata. Ya, pero, ¿qué pasa, amigo Patricio? Buenos días. ¿Esta vez le sacaste la etiqueta a la chaqueta? ¿Pero cómo le voy a sacar la etiqueta si la etiqueta tengo que devolverla después cuando se acabe la cuarentena? Aquí la tengo. Es la evidencia de que estuve encerrado todo este tiempo. Y más encima la chaqueta de H&M. Sí, pues la de cortina, po. La de pato? Cortina, ya. H&M y más encima la compraste la oferta. Oye, ¿qué te pasa con la oferta y qué te pasa con H&M? H&M es una marca de ropa china súper buena. Pato, hoy día tenemos un gran invitado, un gran programa, así que invitamos a la gente a compartir porque Michael está perdido en su computador mirando la nada. Ahora, no, ya está listo, está todo compartido. Por supuesto que tenemos un gran invitado. Yo tengo recuerdos de él que ocupaba un ratoncito. Una florcita. ¿Una florcita? Ya, pues, Mike, ¿qué te pasa? ¿Te quedas callado? Puta, el ya. Pato me está quitando mi protagonismo. No. Oye, yo voy a hacer programa con el pato. Yo voy a hacer programa con el pato. Sí, compadre. Tremendo actor. Bueno, con un personaje que marcó ahí un hito en el año 2000. En el Happening con Ja. La idea, sí, no era presentarlo, era tirar consejos, ¿no? Pero que estoy compartiendo yo ahora, po. Me da el paso cuando estaba compartiendo. Ya, no, sí, claro. Así que, oye, pero mira, antes de ir con eso, vamos a tener una tremenda emprendedora. Porque además del viernes del humor, que va a ser en el segundo bloque, en el primer bloque va a ser un viernes de sexualidad. ¿Sexualidad? Sexualidad. Hoy tenemos sexualidad, hoy tenemos un programa de sexualidad muy bueno, Mike, y le acepta todos, sí, los claro. días viernes. Sí, claro. Todos los días vienen a las 5 hoy día. De hecho, hoy día la Clau va a estar con sus invitadas. Ahí siempre un tema interesante, un tema tabú, que lo tratan tan bien. Así que la gente está muy interesada en todo eso. ¿Pero qué te parece si mientras tanto vamos a las noticias? Me parece excelente. ¿O no damos noticias hoy día? Sí, igual hay que dar noticias. La gente tiene que estar informada, compadre. Noticias en la tele. El que no está informado no tiene opinión. En todos lados hay noticias. La gente está aburrida en las noticias, güey. Bueno, digamos la noticia chistosamente. Ya, veamos. Ya, tú si primero, vamos, tú partí, a ver, dale. Pone la cortina con pato. ¡Oh! Cierran Municipalidad de Antofagasta por brote de coronavirus. Al menos 6 funcionarios contagiados. ¿Está bien así o no? Te reíste de la gente que estaba contagiada, ¿no? No. Vos sois maldito. Vos sois maldito. Me hace hacer cosas y después me la sacáis en cara, en pantalla. Oye, pero sí, es que sí, no era reírse. No, dije, hacer las noticias chistosas, pero no reírse de la tragedia ajena. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Ya, de nuevo. Ya, vamos. Experta en COVID. Dice, aún estamos lejos de contener la pandemia en Chile. Lo vemos a nivel de todos los territorios a lo largo del país, afirmó Alejandra Fuentes, que es la doctora en salud pública. O sea, seguimos en pandemia. España autoriza el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el COVID. Oh, maravilloso.
Camineros inicia segunda jornada de paro indefinido. En las últimas horas se realizaron el polémico El que baila pasa. Oye, si bailas y te dejas de jugar al pegado, pasas, Michael. Vamos con tu noticia. Igual le sale bien, porque se le quedan como los ojos bien pegados, Pato. ¿Te das cuenta, no? No, parece que es verdad. ¡Qué buena! Oye, no, tú estás pegado, Andrés. ¿Quién está pegado? Tú estás pegado, dice. ¡Qué buena broma! Oye, comenzaste increíble el día de hoy, este viernes de humor. Lo estás haciendo increíble, Michael. Hoy vamos a ser el personaje del motivador. ¡Vamos, Michael! ¡Qué chistoso eres! ¡Tú eres el mejor! ¡Dale! ¡Vamos con tu noticia! El Pato está cagado la risa, así que no está tan fome. Ya, pues, Michael, reacciona. ¿Por qué ya, pues, pero si diste, viejo, nos quedamos pegados. ¿Diste la otra noticia? Nos quedamos solo ya la mucho. Di, hasta la desarrollé, pues, weón. Ya te toca la. Ah, tira, ya, tira. Perfecto. Oye, te cuento entonces que la municipalidad de Antofagasta va a cerrar sus puertas porque para trabajadores y para el público, luego de que se detectara un brote de coronavirus al interior de la casa edílica, compadre. Así que la medida contempla cuarentena preventiva, comienza hoy viernes y se prolonga hasta el próximo miércoles 2 de septiembre, a la espera de que se reciban los resultados de aquellos funcionarios que debieron ser sometidos al test PCR. Según el alcalde suplente, Ignacio Pozo, hasta ahora trabajadoras han salido positivas al examen. Así que, en cuanto a las cifras, este jueves la región de Antofagasta registró 101 nuevos contagios por coronavirus, compadre. ¿Qué te ríes? Es que la parte chistosa de la noticia. ¡Antofagasta! La gente de Antofagasta y de todos los astros. Tú hablas inglés, yo hablo lenguas, ¿viste? Lenguas. A ver, háblame una lenguas, en una lenguas. En una lengua, tengo una sola. Bro. ¿Cómo sales de esas? Ya. No, y, pero bueno, ¿por qué te gusta hacer eso? ¿Por qué te gusta exponer a la gente a hacer que quedar como el bacán? ¿Por qué bacán? Si estamos en un programa de humor. Aquí, ¿A quién no eres capaz? Ya, Pato, habla tú en lengua. ¿Qué tengo que ver yo? Ya, listo, lo hizo. ¡Oh, bravo, Pato! ¡Mejor! ¡Qué idioma más maravilloso! ¿Hay dato, Pato? Sí, Pato, tenemos que dato, Pato, hoy día. Ya, oye, así que, bueno, aumentaron los casos en Antofagasta, están con cuarentena en la Muni, nada que hacer, pues, perrito. Así que, pana, yo creo que, ¿qué le pasó a esto? ¿Se fue? Se fue. Bueno, yo aprovecho de dar la noticia. Fue a encender la luz, sí, te veía muy oscuro. Sí, lo que pasa es que me decían que no había sol para los lentes, entonces tuve que prender la luz para que pensaran que hubiese sol. Ah, ya, perfecto. Y era para que se viera la chaqueta cortina. podría ir la cortina. Sí, no se veía, no se distinguía bien. Ya, perfecto. Ya, yo ya di mi noticia. Oye, Michael, vamos a conversar nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la experta en COVID, Alejandra Fuentes, dijo que no estamos preparados todavía para que el país salga de esta cuarentena. La doctora afirma, compadre, que la pandemia del coronavirus está lejos de ser contenida en el país. Reveló que el rol juega una estrategia increíble en la trazabilidad y no está siendo efectiva. Estamos en una situación en la cual estamos lejos de tener contenida la pandemia. Lo vemos a nivel de todo el territorio a lo largo del país. Siguen subiendo los casos. O sea, el coronavirus hoy sigue siendo noticia. ¡Qué fome! Bueno, hablar siempre del coronavirus. ¿Cuántos meses llevamos hablando de lo mismo? Oye, sí, si hablamos, busquemos noticias. ¿Sabes que los viernes deben ser noticias como del buena onda? A ver, ahí voy, busco una noticia del magazine. Noticias como buena onda. No sé si buena onda, tampoco una noticia que diga. Sé si buena onda. O sea, ¿no le quería entregar un momento de felicidad a la gente? RBD regresa con todo su catálogo en plataformas digitales. Ya. Esa es una noticia rebelde. Interesante. Y soy rebelde. Ya, ¿doy mi otra noticia o no la doy? Sí, pues siga con su noticia. Pues. Sí, ya. Oye, España autoriza el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el COVID. La Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad autorizó, como te digo, el primer ensayo clínico en el país para una vacuna contra el COVID, ¿ya? ¿Seguimos esto con que COVID? Lo anuncia el ministro español de Sanidad, Salvador Illa. O no sé si es Illa o Illa. Illa. Pero sería Salvador Illa. ¿Ya? Ya. En conferencia de prensa en la que agregó la vacuna es de la compañía farmacéutica Janssen. Y en el ensayo participarán 190 voluntarios. Uy, que estoy malo para leer hoy día. Estoy
Algo me pasa. Bueno, voluntarios sanos entre 18 y 55 años. Y además de España participarán entre otros países como Bélgica, Alemania. El ensayo en fase 1 se ha hecho en Estados Unidos y se ha hecho en Bélgica ya. Ya han participado 550 voluntarios. ¿Qué opináis tú? ¿Está bien? ¿Vacuna española o no? Ahora tenemos española la vacuna, hostia, tío. Va a ser una vacuna más que cachonda. Podríamos decir que a Michael le gustan los españoles. ¿Cómo? A Michael le gustan los españoles. ¿Te gustan los españoles, Michael, o la española? En el acento, ¿qué te gusta más? No sé, no podría ser. Es que depende. Depende del sector de España, porque hay o el catalán. Españoles que no se le entiende nada. Hay españoles que hablan como nosotros. Claro. Tú eres de Galicia, ¿no? Y hay otro que se le entiende súper, súper bien. Michael, si fueras español, ¿serías de Galicia? No, vasco. Ah, yo pensé que serías un gallego. ¿Qué no, le dijo no. un gallego? Vasco. Vasco. Bueno, yo sería Messi. Oye, Messi, weón, sí. Ya no es parte del Barça. ¿Cachaste en esa última, no? No, se va. Se fue. Se va y se va. Lo están comprando. ¿Sabes cuánto tenés que pagarle si lo echan? ¿Cuánto? Sí. 750 millones de euros. Nada, bro. ¿Cuándo nos van a echar con un sueldo así, compadre? Oye, el camionero inicia el segundo jornada del paro indefinido. Comenzó que también jornada. El segundo jornada. Jornada comenzó, es para que puedas entender la noticia. La huelga con la que busca presionar para que se agilice la aprobación de una serie de leyes para frenar la violencia en la zona sur del país. Oye, pero no sé si cachaste una publicación que salió en Facebook que decía como que todo lo que están pidiendo los camioneros es alguna de las propuestas que, o leyes que se quieren implementar con respecto al tema de la seguridad, que es lo que quería proponer el señor presidente, nuestro presidente, ¿cachai? Que son con estas medidas un poco más autoritarias, ¿cachai? ¿No habéis visto esa noticia? Mm-hmm. Bueno, el tema es que como que podría haber una confabulación. Si quieres, puedes silenciar tu WhatsApp. Oye, bueno, el tema es que se dio un plazo de 4 días al gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia 13 proyectos. ¿Viste que son los mismos proyectos que digo yo? Todo calza, pollo. Nos pegamos. ¿Ah? De nuevo, ¿quién se pegó? ¿Me pegué yo? Ahí sí. Tú te pegas, Michael. ¿Por qué te todo pegas? Calza, ¿eh? Eres un maltratador contigo mismo, Mike, no te pegues. Hoy no te viene hiperventilado hoy día, Andrea. Sí, porque estoy muy triste. ¿No te tomaste el Ritalin? No, es que estoy triste, tío. Estoy triste. Ya. Entonces, necesito. Oye, ya, vamos con el dato pato. Pero si no terminaba mi noticia. Ay, es que fue como que lo hubierais terminado, sonó como que la terminaste. Pero si me dijiste, está hiperventilado. Y yo, ok. Perdón. No, vamos con el dato pato. No, me quedo callado. No, dato, pato. No, yo me quedo callado. Pato, dato. Termina más pato. Noticia, por favor. ¿Ya tenés dato, pato o no? Sí, pero no. ¡Ya! No se copió un poco. Para, pues. Aquí los chistosos somos nosotros. Súper chistoso, Michael. me matas del humor, me matas. Pato, te estamos escuchando. Ya, oye, voy a hacer un momento a la Rosario que nos estaba viendo aquí en vivo. Rosario, te mandamos muchos saludos como todos los viernes. Siempre una fiel seguidora acá con su programa también, Horizonte Positivo. También dice Emilio Matus. Hola, cabro, ¿cómo les va? Oye, está fuerte el sol. ¿Ah? Te está molestando a ti porque estás muy moreno, Michael. Oye, también Leslie Andrea dice, buen viernes, people. Buena, cabros, el Max. Siempre nos saluda el Max. También le mandamos un abrazo. Oye, Max, debe estar contento porque parte el fútbol chileno. ¿Quieres hablar? Pero no, pero va a estar contento porque parte pulpo chileno. Dale, Michael. No voy a hablar nada. ¡Ay, que soy amurrado! Oye, tenemos concurso. Oye, no le he pagado la 10 lucas que... al Sí, mío. Sí, estaban reclamando, ya, pues, y no, le dije, si es falso, es ¿Yo falso. ¿Qué dije? Era como la, es como tiene, un bono. Tiene que mandar su correo, tiene que esperar la respuesta, esto es un proceso. Nada. Y ver si califica, si está en el 40% más vulnerable. Tiene que mandar la ficha a casa. Oye, la vida bueno, es un proceso. Yo creo que por eso hoy perdimos. ¿Qué perdimos? Un espectador. Oh, un seguidor, no, así nada va a pasar. Que no está viendo, pues si no está viendo hoy día. No está viendo hoy día, lo perdimos, no nos creyó. ¿Viste, Michael? Siempre vivimos contigo. Oye, antes de que avancemos con el dato pato, quiero contarle a toda la gente que ya tenemos concurso en Radio Lab Chile. ¿Qué tenemos? Junto a arroba
a ProRunners, ¿cierto? Usted lo busca en Instagram como @pro-runners.cl y a Radio Lab Chile te regalaremos un pulsómetro Mio Fuse de Mio, no es mío, la marca es Mio, ¿ya? La marca no es tuya. No es mío, ¿ya? Lleva tu rendimiento y tu entrenamiento a una dimensión completamente nueva, además de controlar ritmo cardíaco con la máxima precisión durante el entrenamiento. También es capaz de registrar los pasos, las calorías, la distancia, el ritmo y el progreso de los objetivos del día. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo? Para participar debes seguir las tres cuentas ProRunners, perdón, @pro-runners.cl, @RadioLabChile y @ultra-mami. Comentar en post etiquetando a dos amigos para que participen. Compartir en tus historias etiquetando las tres cuentas. Y si tienes cuenta privada, enviar un pantallazo, ¿ya? El próximo sorteo será, ¿cuándo? El día lunes, pues compadre, el día lunes. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. A las 13:30, en vivo. Casi desde el Facebook Live de Radio Lab Chile. Así que éxito a todos, concurso solo para personas que residen en Chile. Ojo con eso. Ya, ¿puedes explicar nuevamente cuál es el regalo? Para que quede súper claro, ¿qué es lo que es? Es un pulsómetro Mio Fuse de Mio, pero no es mío. ¿Pero para qué sirve? Esa tampoco es tuyo, ¿ya? ¿Pero para qué sirve? Sirve para controlar el ritmo cardíaco. ¡Eso! Precisión durante el entrenamiento. Ya, muy registrar bien. Los pasos, las calorías, la distancia, el ritmo y el progreso de los objetivos a lo largo del día. Ya, me parece excelente. Yo lo quiero. Quiero concursar. ¿Cómo lo hago? Hoy nos queda un minuto para que hagamos entrar a la emprendedora, compadre. Que haga ingreso nuestra amiga. Oye, se viene un emprendimiento muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia, ya, porque las relaciones personales hay que mantenerlas intactas y vigorosas. El delicioso ha cambiado. ¿Qué es el delicioso? Así le dicen ahora, ¿viste? Ahora estoy actualizando mi lenguaje, poniéndolo más contingente, y me dicen, si yo lo digo con mi lenguaje retro, si lo dijo con él, también, la misma cuestión. ¿Quién lo entiende? ¿Tú quieres decir como el maña mañaña? ¿Eso está cambiando el delicioso por el maña mañaña? Fue súper ordinario lo que dijiste. A ver, ¿qué significa maña mañaña? La vida sexual de las parejas ha cambiado durante esta cuarentena. Algunos no para muy bien y a otros sí. Así que hay un emprendimiento que es un sex shop, ¿cierto? Te vende juguetes para adultos, ¿cierto? Para la pareja. Pero tiene una particularidad. Ellos te educan. ¿Me calláis? Como que prueban la juguete. Te educan, te asesoran, te dan clases de educación sexual, ¿cierto? Te recomiendan qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Todo eso. Perfecto. Ya, pues vamos con ella, pues. Así que estamos esperando a que ingrese. Ya está entregada la indicación. Patito, usted nos avisa, por favor, si está ahí esperando nuestra invitada, nuestra emprendedora. ¿Sabes quién se murió, Michael? ¿Quién se murió? Alguien súper importante, man. ¿Tiempo? El co-creador de Scooby-Doo. ¿En serio? Sí, con 87 años. ¡Wow! Joder. Sí. Se llama Joe Rude. Ahora sí. Ya, vamos a pasar. ¿Ese es el dato pato? No, ya lo pasé ya. Oye, acá llega nuestra amiga, que no alcanzo a ver el nombre, se llama Becky. Becky. ¿Cómo estás, Becky? Bienvenida a nuestro espacio de Explosión AM a Radio Lab Chile. ¿Cómo está ahí? ¿Nos escucha, Becky? ¿Nos escuchas? Parece que no nos escucha. Ahí sí, nos escucha. ¿Nos escucha? Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿nos escucha? Nos oye. Ella no nos escucha a nosotros. Nos escucha, escríbele. Sí. No nos escuchas. Oye, estaba contando que... Muy bien, pero creo que hay un delay. Tiene un delay. Ya. Perfecto. Que cierre la transmisión de Facebook. Tiene un delay. Oye, Pato, ¿qué le pasa al André hoy día? Ya te dije, ya, hoy día viene de humor. ¿Sí me escuchan? Sí, no, ahora sí te escuchamos. Yo creo que ustedes me escuchan, pero yo no, ustedes. Sí, nosotros te escuchamos. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué será? La vida. La vida. Es ¿y ahora sí? ¡Ahora! ¡Sí! ¡Llegó el sonido! ¡Llegó el sonido!
Ahora sí, Becky, bienvenida a Explosión AM. No, yo le dije primero. AM. Bienvenida a Explosión AM. Y te presento a Michael Ibaceta, nuestro presentador. Yo te presento a Andrés Martí porque nosotros ya hablamos por teléfono, ya estamos publicados. Ya. Preséntame. Te presento a don Andrés Martí, el joven de la chaqueta de cortina. Ese soy yo. ¿Eh? Estoy haciendo también acá promoción a mi emprendimiento, chaquetas de cortina, pero que están buscando la nueva moda en Shanghái. Gracias, Andrés. Vamos, por favor, con nuestra emprendedora para que aprovechemos el tiempo. Becky, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí, excelente y mejorando. Muy entusiasmado con lo que nos vas a contar, porque cuéntanos un poquito de qué se trata tu emprendimiento que se llama Te Toca a Ti. Eso, me gusta. Te toca a ustedes. Que me toque. Yo quiero que me toque. ¿Sí? ¿Quieres que te toque? ¿No te ha tocado? Pucha, la verdad es que la pandemia me ha visto. ¿Por qué crees que ando tan promocionado? Ya, cuéntanos un poquito de aquí. ¿Qué pasa con las parejas? ¿Qué está pasando en la pandemia? ¿Qué ayuda le podemos dar a esas personas como que están un poco tristes, bajoneadas sexualmente, por ejemplo? O también algunas que quieren también inspirarse en nuevas cosas. Oye, sí, el tema que estaban tratando ustedes, lo estaba escuchando ahí bien atenta. Sí, la pandemia en todos los aspectos ha cambiado. Por ejemplo, en nuestro caso, mucha gente se está atreviendo a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, sexo anal, que es casi un tabú, sobre todo en las mujeres. Y en los hombres también, no se me hagan ahí los lesos. Ahí tampoco. Mira, ya pusieron ahí caras de como, ¿cómo? ¿Cómo? Tienen el punto P ustedes ahí. Ya los puse medio incómodos, como que no quieren. Continúa, por favor. Continúa con las otras técnicas. Me siento intimidado. Bueno, eso, la gente se atreve a experimentar mucho con el tema del sexo anal y también con todo lo que tiene que ver con el bondage. Mucho bondage. El bondage son, por ejemplo, las esposas, las amarras, mordazas, trajes también, pero yo diría que mucho más bondage. Los azotes, todo ese juego que se puede hacer dentro de las cuatro paredes. Y también los que son padres por ahí también nos dicen, oye, algo chiquitito, por favor, que yo tengo hijos, entonces para que mi hijo no me vean ahí. Me encuentre ahí el manso ni que juego. Sí, pero eso, y nosotros nos dedicamos, claro, a vender juguetes para adultos, pero también les hacemos una asesoría. De hecho, si ustedes ahí entran al Instagram, se van a dar cuenta que hay educación sexual, que es una de las cosas que mucho hace falta. De hecho, nuestro logo, que acá una seguidora muy hermosa nos regaló, es un bordado. Ay, nuestro qué bien. Logo, ¿qué es lo que es? A ver ustedes. ¿Qué creen que es esto? Mucha, ¿por qué no hace preguntas de sexualidad? No, yo no fui a esa clase, yo falté. A esta hora de la mañana. No, pero ¿qué es lo que es? Pero no, a mí se me imagina, eso, a mí se me imagina que es como el órgano sexual antes de ser hombre o mujer. Ya, muy bien, sí, vamos por ahí. A mí se me imagina una pareja ahí, una pareja abrazándose, besándose. Una pareja. Como una pareja en forma de clítoris, no sé. Se me imagina. El clítoris, te lo presento. Vete, yo sabía que era... Todo eso. Algo, cacho. En vergüenza nacional. Algo que... Quedar en vergüenza nacional. Sí. Me voy, permiso. Yo... Mike quiere decir, no, si es como un dinosaurio. Así como, no. Oye, ¿es Barney? Ah, no sé. Oye, no está... dinosaurio, sí. La verdad. Pero te voy a decir algo. Nosotros, todos los que estamos aquí, solo podemos ver esa parte de ahí. Exacto. Solo esa puntita, que en todas es distinto. Hay algunos que lo tienen más grande y hay otros que lo tienen como la cabecita de un alfiler. Minúsculo, así de chiquitito. Así que aquí les presento al clítoris. Maravilloso. Hola, mucho gusto. Bienvenida, mucho gusto. Bienvenida al clítoris. Becky, por favor, cuéntanos un poquito. Ustedes tienen este emprendimiento, ¿hace cuánto tiempo lo están trabajando? Porque eres tú y una socia que tienes, ¿cierto? Sí, somos dos acá. Yo, Becky, y mi socia Yui, que está enferma, por eso no pudo estar acá al aire junto a nosotros. Pero nosotros llevamos aproximadamente como un año y medio, más o menos, en esto. Partimos con el Centro de Desarrollo de Negocio de Estación Central, que a todo esto, o sea, entre ellos y lo que es Ruta Emprende,
a todos los emprendimientos que nos están viendo, por favor, acérquense a estos centros que son totalmente gratuitos y te dan un empujón pero enorme cuando uno recién está partiendo con su emprendimiento, porque a veces no tenía idea de nada, onda, qué es lo que tengo que hacer, por qué el sí, por qué el contador, controlar ahí al contador, todo lo que tiene que ver con las gráficas, del diseño y así un millón de cosas más, que ellos de verdad son un apoyo bien grande para quienes recién están partiendo, te entregan cursos y no, así que ahí un 7 al Centro de Desarrollo de Negocios de Estación Central, que fue el que nos apoyó desde un inicio cuando partimos nosotros, que fue en febrero. Mientras hablabas, Becky, estaba mostrando también un poco tu Instagram para que la gente ya empiece a verlo, así que después lo vamos a revisar con más calma. Oye, es súper importante lo que estás diciendo. Efectivamente, muchos emprendedores, lo hablamos en diferentes programas, están siempre desde la motivación, las ganas de emprender, de hacer algo, también de hacer platita, porque la situación también amerita en este momento, pero justamente no saben cuáles son los siguientes pasos. Pues entonces es súper bueno que desde ti, desde tu experiencia, hagas este llamado también para que invitarlos a que se acerquen a estas instituciones que son gratuitas y que están a disposición justamente para poder potenciar aún más el emprendimiento. Sí, efectivamente, son para eso. Y no, yo nada que decir acerca de lo que es el Centro de Desarrollo de Negocios, que también te apoya y te asesora. Que eso es harta falta que nos hace. Porque claro, como tú dices, acá en la cuarentena, muchas personas quieren hacer emprendimiento y es como, oh, tengo una idea. Exacto. Ya, pues, pero hay que ver si esas ideas de verdad van a fructificar en un futuro o no. Porque exacto, de emprender todo lo podríamos hacer, pero de las ideas buenas y de quienes resisten, ahí somos los ganadores. Aquí estamos eso, nosotras también. Oye, tengo acá un saludo, dice Carito Araya, dice Seca, te manda unos corazoncitos ahí. Así que, oye, Carito Araya, también por acá Javiera Valentina dice que ama. Debe ser, pero ama algo. También acá Angélica Ramírez, qué bueno escucharlos, se ven radiante día a día, así que muy bien. Carito Araya también te dice, linda, preciosa, te quiere mucho, parece. Oye, José, te debo el depósito. ¿Ah? Recuerda que tienes que mandar tu correo para poder recibir el depósito de los 10 mil pesos millonarios. Que aquí hicimos un concurso. Si tenéis 10 lucas, ¿en qué podías emprender? Pues entonces se lo ganó acá el José Daniel Ibaceta y no hemos pagado todavía. Es que es para que no perdamos como la costumbre, ¿cachai? Del bono, de las cosas que están pasando. Entonces estamos aplicando la misma política en la radio. No, hoy día le depositamos amigos. Oye, Becky, sigamos entonces. Bueno, encima deben. Oye, pero por favor, no es que dijimos que iba a pagar con canje con productos de tu empresa sexual, así que estamos maravillosos. Oye, Becky, ya cuéntanos un poquito más. Entonces, la gente se ha puesto un poquito más audaz en esta cuarentena, ¿cierto? ¿Y tú qué le podrías recomendar, por ejemplo, o sea, aparte de este que más se vende, qué podrías tú invitar a la gente? De repente el tema de los gels, de estas cosas que se aplican en el cuerpo. Yo no sé mucho, no soy muy entendido en la materia, entonces si me puede ayudar. No, si se te nota que no sabes nada, la verdad. Así que tranquilo, ¿ya? Tranquilo. Esas cosas que viven y se mueven así como yo no... Mira, yo siempre para la gente nueva que no está mirando y como que dice, no, un sex shop, ¿cómo yo voy a comprar esas cosas si no las necesito? No es que uno las necesite o no, sino que amplías y tu frontera desde la sexualidad, porque siempre estamos acostumbrados, no, yo anoche me tocó y es como ese te tocó, ya tuviste penetración, y no necesariamente puede ser eso, puede ser un rico masaje y que ambos se excitaron e incluso así poder eyacular, hay distintas técnicas. Entonces, para los que recién están comenzando con esto, yo les recomiendo, si son parejas hetero, un anillo vibrador, que es una muy buena idea. Lo recomiendo que sea desechable. Lubricantes, como acabas de decir tú, que no tienen nada que ver si es que yo estoy seco o no estoy seco. Nada que ver. De hecho, claro, Hace mucho más placentera la relación sexual. Es mucho más importante eso. Yo creo que es importante destacar eso, que de repente la gente piensa que debe acudir a esto solamente si tiene un problema. Y no, pues para nada. Sí. Es un complemento, es algo para experimentar. ¿Cachai? Que eso es como importante. Realmente, quizás que no sé, pues, tengo este tipo de problema y ahí recién voy a buscar esta solución. No, para nada. De hecho, o sea, disfruten. Yo siempre les digo, disfruta tu sexualidad. Si queréis probar un retardante, eso no significa retardante de la eyaculación. No significa que... yo no puedo estar más retardado. Ya estoy listo. ¡Ah! Llegaste, Mike, qué justo. ¡Qué bueno! ¡Uy, me está ahí! Voy a comprar el pan. ¿Qué fuiste a comprar, cochinón? ¿Qué fuiste a hacer? No, pan, pancito. Ah, pancito. Es que ya. Lo que pasa es que dejé unos lubricantes en el baño. ¡Ah! Te cacharon, Mike, te cacharon. Sí.
No, pero eso, el tema de los lubricantes y estimulantes todo el rato, eso es lo que más les recomiendo. Los lubricantes para que vayan probando esta sensación de estar más lubricado, excesivamente más lubricado, y algún estimulante para que vean y sientan otras sensaciones. Por ejemplo, hay unos que excitan mucho a la vulva, porque se llama vulva, no se llama vagina. ¿No se llama vagina? No. Pero para, cuando estamos en el colegio, ¿cómo dicen que se llaman? Vagina, pero ahí falta educación sexual, la educación sexual que no entregan. En los colegios. Más. Oye, el tema de la educación sexual en Chile está en deuda hace mucho, mucho, mucho rato. Muchísimo rato que no se están impartiendo este tipo de talleres en ningún establecimiento, en ninguna parte. Ojo con desde eso. La vagina. ¿Caché? Desde la vagina, po. De ahí nacen los niños, po. Entonces, desde ahí ya la cuestión viene mal, po. No se llama vagina. No se llama vagina. Es como si yo al pene le llamara escroto. ¿Cachai? Porque la vagina es una parte de la vulva. La vagina es el conducto que une la apertura de donde entra el pene hasta el cuello del útero. Ese pedacito de ahí se llama vagina. Ah, ya, perfecto. Ah, mira. Nada más. Pero que a lo mejor, por cómo suena de repente la gente, puedes decir como, ay, como vulva suena como diferente a vagina, como que suena más bonito. No sé, me imagino que... Ahí, hay... Sí, ahí me pillaste. ¿Cómo ponerle nombre ahí? Póngale nombre a la vulva. Yo creo que todos le ponen nombre ahí. ¿En serio? ¿Va a quedar como cuál? A ver, tírate uno. No. Pero si te la dejaste ahí. Le dejaste ahí. Nombre a su cosita, ¿cachai? No. Es un juego de pareja también. La dejaste. Lo que pasa es que no se puede decir porque son cosas íntimas de pareja. ¿Por qué? El chiquitito. Tú lo voy a decir. Dilo tú. El chiquitito. Oye, Becky, ¿cómo te puede ubicar la gente? ¿Cómo te puede contactar para poder adquirir tus productos y también la asesoría que ustedes entregan? Mira, nosotros nos pueden contactar por nuestro Instagram que se llama tetoca.ati. Pero solo escriben te toca y ya les aparecemos. Porque sabemos que les va a tocar cuando entre a nuestro Instagram. Mira aquí cuánta seguridad en Becky, me gusta. ¿Por qué son más empoderadas las mujeres que tienen como control de su sexualidad? Ya, y hay otro tema, por el tema de la masturbación. Porque ya. Muchas veces se habla, o sea, todos sabemos que los hombres se masturban, pero nunca sabemos que las mujeres también se masturban. Es como la típica, ay, así entre. ¿Qué dijiste? ¿Qué estoy escuchando? Las mujeres no hacen esas cosas, solamente los hombres. Ah, qué chévere. No. Las mujeres no hacen esas cosas. No, porque más encima, ese está el tema, po. Es que las señoritas no hacen esas cosas. Esas cosas lo que no pasa es que hay un prejuicio. ¿Cachai? A eso me refiero, ¿cachai? Que ese es como a nivel colectivo. Qué una tontera. Sí, es una tontera. Es que, imagínate, todo esto empieza desde cuando somos chicos, po. Sí. A mi hijo chico, cuando es guaguita, está pilucho, puede andar el niño con pene, puede andar pilucho por la calle y ahí se le mueve el pene. En cambio, la niñita, no. La niñita no, con calzón. Sí, po. O con el pañal. ¿Cachai? Entonces, desde ahí ya tenemos una construcción que hay que empezar a deconstruir. Muchas de nosotras conocemos nuestra vulva cuando tenemos 15, 20 años. Sí, no, y además eso, hay otro tema bien antiguo. Bueno, somos a lo mejor de distintas generaciones, pero en la generación mía siempre se criminalizó mucho el sexo. Entonces, en las familias más conservadoras siempre, no, es que eso no, porque no se hace. Si quedas embarazada, no sé, te vaya a cagar la vida. Y son un montón de cosas negativas que te decían en torno a eso. En muchas familias, y eso también te provocaba de alguna manera ciertas trancas a futuro. Sí. Por ejemplo, te cuesta hablar después, no sé. ¿No? O despiertas hiperventilado poniéndote chaqueta cortina. Ah, aquí les toca a los dos parejitos. Bueno, somos víctimas de esta sociedad, ¿cachai? Que nos corrompe, que nos mete cosas en la cabeza, ¿ya? Así que... Tocaste mi lado más sensible, Mike, y eso no se hace en vivo. Mira tu cara de felicidad, la veo enorme. Pero sí, lo que hablan ustedes, chiquillos, tiene mucha relación con nuestra construcción social, religiosa, cultural, todo. Y eso nos va bloqueando después para ser seres sexuales libres. ¿A qué voy con esto? Muchas familias que son muy conservadoras ven como el sexo algo malo. Incluso sí. La masturbación como un pecado. Entonces, sí. Cuando yo lo hago, porque todos desde chiquitito nos empezamos a tocar. Eso siempre pasa. Si es que ustedes son papás, yo no lo sé, pero sus niños van a empezar a tocarse, a descubrirse. Así cuando descubren sus manitos, van a empezar a descubrir sus genitales. Y esas cosas hay que enseñarlas.
¿Se pueden hacer? Es importante, sí, porque... Bueno, sí. ¡Saca la mano ahí, cochino! ¿Qué estás tocando? Nada, estoy ahí, mira. ¿Qué estás tocando, Michael? ¡Cochino! ¡Aplaudo, aplaudo, 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 aplaudo! Muéstrame las manos, güey. Oye, no, pero es que de ahí va, pues. Va creando, ¿cachai? Una mentalidad de culpa, una mentalidad con miedo, temor, ¿cachai? Y una parte que es súper natural de tu cuerpo. Oye, tenemos saludos acá. Mario Araya también dice, buena. Dice así, buena, buena. También Mali, Mari, digo, Arriagada, ya dice, ojo, los emprendedores con el cumplimiento tributario y mucha resiliencia. También asesorarse siempre y mucha suerte a todos los valientes emprendedores, como por ejemplo nuestra amiga Becky. Y también que invita al público a disfrutar de la life. ¿Cachai? De su sexualidad. Descúbranla. Becky. ¿Sí? Dime. Cliente frecuente, hombre o mujer, ¿quién es el que más compra? Ya. Ahí voy a entrar de nuevo con el centro de desarrollo. Ya. No, no es que le esté haciendo propaganda, pero una de las cosas que aprendí ahí es que, claro, uno le puede vender a todo el público, pero en nuestro caso, nuestro cliente específico son mujeres. Por eso nuestro logo y ven nuestro Instagram está como rosadito con plomo, colores así. Nosotros le vendemos a todos, pero quien más nos compran son mujeres para sus maridos. ¿Para los maridos? Para los maridos, porque al marido le da vergüenza. Ya. Le da nervio hablarle a otra mujer, por ejemplo, a mí en este caso. ¡Degenerado! Yo creo que... Amorcito, y si de repente... Mira. Mírate, de repente podríamos escribir algo. ¿Qué vamos se te ocurre que yo...? Sí, es que pasa pero en el fondo, pero en el fondo quiere, pues, weón. ¿Sí o no? Por lo mismo. Lo que pasa es que socialmente siempre se dice... que la perdón que lo diga también que la mujer más que nada se le critica esa parte, pero el hombre cuando da mención de algo o quiere automáticamente lo acribillan. Ojo con eso. Oye, creo ya está apareciendo en este momento Patricio, acaba de entrar Claudio, si no me equivoco, ¿no? Así es, ya está el invitado listo. Oye, saludamos a nuestro amigo Claudio, que está, no sé si está haciendo un personaje o está de verdad así. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a Explosión AM, ¿nos escuchas? Sí, pues mi amigo. Perfectamente, estoy despertando, dijo el guapo. Oye, yo dije que está haciendo el personaje del... No me dio el día, no me dio el cuero para levantarme. Oye, qué choro, qué buena. Oye, bueno, primero que todo agradecerte entonces por tener la buena onda de recibir la llamada y que estés participando. Yo pensé que estaba diciendo el personaje del enfermo del Javier con Ja. ¿De verdad que no se podía reír ese? Allá vamos, perrito. No, la verdad que pensé que estaba accidentado, algo como se le veía el cuello acá, entonces acá miraba, claro, dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, pero Claudio está ahí. Michael por acá, gusto saludarte, Claudio. Es un cuellito para el frío, mijito. Estamos nosotros a veces porque... Oye, bueno, Claudio, te contamos un poquito, te ponemos en contexto. Estamos en el programa Explosión AM de Radio Lab Chile, somos una radio para emprendedores, y en este mismo momento estamos entrevistando a Becky, que es una emprendedora del área sexual, ¿ya? Ella tiene un sex shop y nos está hablando de las temáticas. De repente te puede interesar, no sé, ¿ya? Así que, para que si tenés alguna duda, alguna consulta, algún aporte, alguna experiencia, que tú tienes poca experiencia relacionada con esto, nos podrías ayudar. A estas alturas, yo lo único que puedo decirle a Becky es que siga para adelante con su empresa, con su emprendimiento, pero yo paso. Ya no estamos para esos trotes. No. Uy, a estas alturas, mijito. Oye, Becky, bueno, hablando también de ese tema, yo creo que es una buena oportunidad para aprovechar de hablar de la gente, no es decir la gente de la quinta edad ni la cuarta edad, sino pero gente que ya a lo mejor piensa que por la edad ya está como fuera del juego, po, ¿o no? Sí, ese mismo tema les iba a tocar, o sea, la sexualidad nunca se termina, nunca se acaba. Claudio, no te toques, por favor, en vivo. Ya. Eso, Becky, cuéntale por favor a la gente que es importante igual mantener ese ámbito. Sí, de hecho yo tengo clientes, sí, en realidad de 70, incluso uno 56 y 70, sí, son los dos más mayores que tengo.
Y de ahí los otros de 50, 53, por ahí van el rango de edad que son los mayores. Y yo siempre les digo, la sexualidad no se termina. Si es algo que nos va a acompañar el resto de toda nuestra vida. Ahora, que usted la quiera cortar, que usted no quiera disfrutar más ni tener placer, allá usted. Allá usted. ¿Cómo se defiende el invitado? Oye, lo pusimos como... claro, como ejemplo. Llegó como yo invitado... Yo le encuentro toda la razón a Becky, la verdad las cosas que lo comparto 100%. Ahora hay que decirle aquí al de abajo, porque yo aquí con la cabeza no hay ningún problema. Eso estamos, pues, querido amigo, tenemos productos para poder despertar a su amigo. Qué buena. Tenemos alarma, tenemos un montón de... Por ahí me estoy interesando, perrito. Oye, súper. Ya, Becky, bueno, te queremos agradecer. Oye, déjanos nuevamente tus redes sociales para que te puedan ubicar, obviamente, la gente te conozca y nada, pues para que te puedan, obviamente, comprar tus productos. Oye, genial, muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Los invito a todos que sigan nuestro Instagram, es @tetocaati. Solo escriban te tocan en la parte del buscador y les vamos a aparecer al tiro. Por último, si no quieren comprar nada, pero edúquense. De verdad que la educación es muy importante. Acá les dije tres cosas, que no se llama vagina, se llama vulva. Les mostré cuál era el clítoris y también hablamos un poquito de los tabús sexuales que existen y así muchas más cosas. Ya pronto se nos viene en un live de cómo poder explicarle a mis hijos acerca de la educación sexual. Cómo explicarles ese tema, que es un tema también súper delicado y que los papás todos como, uy, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de sexo? Bueno, ahí ya viene otro tema, así que los dejo todos invitados a nuestro Instagram, también aparecen nuestros números de WhatsApp, y se nos viene la página web, así eso, que muy bien. También genial. Súper, Vicky, oye, te quiero bien. Agradecer nuevamente, y bueno, nos ponemos contacto después para que hagamos cosas con la radio, ya, para que empiece a vibrar esta radio. Por supuesto. Bien, Vicky, un abrazo grande para ti, que estén muy bien, muchas gracias. Igual ustedes, que estén bien, adiós. Bien, seguimos entonces, nosotros como le habíamos dicho anteriormente, tenemos un tremendo invitado que es Claudio Reyes, quien ya ahí está conectado, partimos súper súper entretenido, así que nada, pues Claudio, cuéntanos un poquito, ¿en qué estás hoy en día con tu carrera, con todo esto que ha pasado con la pandemia? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos? Está absolutamente detenida, parada para todo el mundo, no solamente... ¿Pero cómo es la cosa? Pero recién dijiste que no, porque no estaba... Alguna cosa que se me pare. Dijo el otro. Oye. Sí, ahí estamos. Me han ofrecido hartas cosas por a través de internet y qué sé yo. Soy como mi ídolo Coco Legrand en vivo y en erecto ahí con el público. Claro, es que totalmente es diferente la forma de poder conectar con la gente, pues. Aparte, son, claro. Se puede decir del tema de la vieja escuela, el tema de poder tirar las bromas también que salen en el momento. Yo creo que el humor de antes es eso. Al final, el humorista tiene la capacidad, o el comediante tiene la capacidad de ver las situaciones y en base a las situaciones crea todo este humor, pues, ¿no? Claro, obviamente el público es un aliciente muy importante, sobre todo cuando hago yo el personaje del Badulá, que siempre está interactuando con el público, está echando la talla con el público, no denota a nadie, ¿no? A nadie se denota ni se le falta respeto, pero sí le echamos talla y compartimos con la gente. Entonces, a través de internet eso no se puede hacer, ¿po? Cuesta mucho más, po. Oye, estaba revisando algunas entrevistas que has tenido en el último tiempo. Bueno, destacar que Claudio... hay gente que te conoce por algunos personajes, algunos que te conocen por alguna actuación que tuviste, pero tú tenías una carrera bastante amplia en el sentido de la parte artística. O sea, cantante, actor, te metiste más en la comedia. Entonces, recordar que tuviste en comedias muy trágicas, exacto, donde lloraste demasiado con vaselina, o sea, con, no sé con qué lo quiera, pero con una cuestión que te ponía en el ojo. Sí, vaselina líquida era. ¿Viste? Vaselina, sí, eso. Líquida. Sí, la verdad, Michael, sí. Oye, yo sé. Me preparé para esta entrevista. No, de hecho, hasta traje hasta un guarencito, mira. Oye, cuéntanos, pues, Claudio, ¿cuál de todas las experiencias o todas las facetas que estuviste o has desarrollado es con la que te has sentido más cómodo, la que más te gustó, la actuación también? A ver, es que todas han sumado para que yo
terminara y diera el resultado de ser un comediante. Porque para ser comediante, como se lo digo a mis colegas siempre en su cara yo, no cualquiera puede serlo, porque hay que tener una veta especial que a mí me descubrió Jorge Medrero para entrar al Happening, que fue lo que siempre soñé yo cuando lo vi en el colegio. Ahora, todo el background que tuve en teatro, en las teleseries, eso obviamente que me sumó y me va a seguir sumando para siempre. Pero hacer comedia requiere una teclita distinta y que a mí se me da fácil, porque yo siempre fui un palomilla desde chico, desde el colegio. Entonces, ahora, maravilloso que pueda vivir de eso. Qué bien. ¿Michael? Sí, que estaba viendo el tema del humor de hoy, y me concentro mucho en esto porque, bueno, ha habido un cambio social de un tiempo a esta parte, y el humor, por ejemplo, de Charlie Badulac, que siempre un poquito más doble sentido, o por lo menos lo era, ¿cómo has tenido que evolucionar el personaje? ¿Has tenido que hacer cambios para poder adaptarte al público? Bueno, en lo sustancial no, porque si cambio el personaje mejor hago otro, pero claro. Sí hemos ido con mi libretista cada cierto tiempo agregando cosas, cambiando nuevas cosas. Por ejemplo, yo viví una experiencia que le he contado varias veces y se la voy a contar a ustedes ahora, que yo trabajaba con las cachorritas en el escenario. Entonces, cuando empezaba con los sobrenombres de mis cachorritas, que una parte muy simpática, muy entretenida, como 10 minutos de rutina, las mujeres que estaban en el evento, en el salón, se sentían agredidas por lo subido de tono, que eran los sobrenombres de mis cachorritas. Entonces, un día ocurrió que algo pasó que no pudieron ir, e hice absolutamente lo mismo. Cada uno, acordándome de todas mis cachorritas y todos, que ya tenían el cuerpo presente de ellas, se sintieran agredidas. Entonces, eso va viendo el cambio que hay que hacer. Y lo he hecho, y nos ha ido muy bien hacerlo para durar que sin... Claudio, dale un segundo. Salvo que en empresa puntual... Claudio, dale un segundito, pasa que te estás quedando un poco pegado. Esperemos que no esté pasando nada, no estás teniendo ningún problema, solamente sea el internet, pero estás pegado. Danos un segundito para ver si podemos recuperar la conexión. Ahí sí, a ver, ahí como que cambió la imagen. Sí, se quedó pegado. Ya, Claudio, si nos escuchas, te invito a que puedas salir de la transmisión y puedas volver a entrar, por favor, porque se queda pegado y todo lo que estás diciendo se escucha entrecortado, ¿ya? Así que te invito, porfa, que salgas y vuelvas a entrar, ¿vale? Bien, le recordamos a la gente que estamos conversando con Claudio Reyes, actor, comediante de larga trayectoria acá en Radio Lab Chile, que nos está contando un poquito su experiencia, cómo ha sido estos cambios, esta evolución en el humor, y está acostado. Oye, me encantó, de verdad. Yo lo vi y dije, está haciendo un personaje, qué hombre más profesional, dije yo, qué seco. Y estaba acostado, que no tiene frío, no se quiere levantar. Qué rico, ganas de estar acostadito así, ¿eh? Cierto, nosotros aquí luchando, ganando los protos. El día se nos ganó ya, pues. Ya hizo toda la pega. Sí, pues. Aparte, chistoso, no es como. ¡Se te cayó el Warren! ¡Oh! ¡No lo vayas a pisar, hombre! Oye, Warrencito, ¿qué te pasa a mi Warrencito? Oye, vine preparado, ¿tú? Hasta el Warren lo ha afectado a la cuarentena, tiene el pelo más largo. Tengo el Warren chascón. Warren chascón. Ah, oye, patito. Oye, Tato Pato se viene, ¿o no? El Pato. ¿Nos dio? No, oye, quedan 4 minutos. Recuerda, oye, viene Horizonte. ¿A dónde? ¿Quedan 10 minutos? 9 minutos. Ya. Viene Horizonte Positivo a las 9 de la mañana, pero tenemos que dejarle espacio antes. Ah, sí, pues obvio. Oye, ojalá que alcance a entrar por último para que nos despidamos. ¿Cómo va a ser tan cortita? Bueno. Oye, un agrado en todo caso. Que alguien entre con esa disposición de tirar la talla y todo, de verdad que es súper positivo. A mí me gusta esa. Es súper agradable, porque un agrado. Es nice. Oye, Michael, bueno, se acaba la semana. ¿Qué planes tenés para este fin de semana? ¿Estás en cuarentena todavía tú o no? Estoy viendo para dónde salgo, güey.
No, pero ¿tú todavía estás en cuarentena? Sí, pues yo todavía. Llevo, ¿pero por qué? Yo llevo 8 años en cuarentena acá en la casa. Ya, pero no sé, no cuentan el matrimonio, si estaba hablando de cuarentena. De ah, virus, no, pues, cuarentena, no condena. Ya son dos cosas distintas. ¡Me van a sacarle! Oye, creo que es la mejor talla que te tiraba en todos los programas, weón. Ay, sí. Ahora me achaqué. Oh. Chicos, se me fue el internet. Dice Patricio. Pato, ¿estamos saliendo? Parece que lo hemos perdido a Patricio. Pero no importa. ¿Sabes qué, Andrés? ¿Te cuento algo? ¿Qué? Estamos hablando solo. ¿En serio? No importa, lo estoy pasando súper bien. Esto es lo que está saliendo en pantalla. Igual me reí mucho. No, mentira. Estoy súper equivocado. ¿Esto es lo que está saliendo en pantalla? Porque yo estoy viendo acá la transmisión. A mí me sale eso. No, porque tú estás siempre atrasado, Michael. Tenés que empezar a actualizarte. Tenés que empezar a digitalizarte. ¿Ya? Oye, digital. Michael Leoceta, bueno, parece que nuestro amigo Claudito nos ha abandonado. ¿Conversa tú con él? Sí, le voy a hablar, pero voy a tener que dejar invitado para pa otra oportunidad nomás, po. Media boleta hacemos, nomás, po. Y ahí hacemos. ¿Ah? Media boleta nomás, po. Se va sin el 10. Bueno, otro depósito que se va a ir con terminología AFP. Exacto. Hoy me habló el José, po. ¿Sabes cuál es José o no? No te voy a preguntar cuál. No te voy a preguntar cuál. Ah, oye. Sí, pues tiene que hablarte José, po. Sí, ¿viste? Po, José. ¿Viste? Ah, no. Aquí. Oye, no. La Lely dice que está ahí al aire. Afírmate, guachito, afírmate. Sí, pero estuvo buena la talla, estuvo buena. Estuvo buena, sí. Oye, se te viene, ¿eh? No, esto... ¿cuánto llevamos? No, hartos meses, pues no se nota. Ya no sabes cuánto. No se nota. No pasa nada. Ya, Mike, yo creo que tenemos que despedir el programa, la verdad, porque ya estamos en los últimos minutos. Queda one minute, y el dato pato. Tienes miedo. Que el dato pato lo perdimos también al pato, po. También lo perdimos. Pato, ¿estás ahí? Lo perdimos, mira, está ahí, pero se hace como que no está. Pero no importa, sí. No importa. Está así. Sí, está escondido. Que no me vean. Obvio que no te vamos a ver, pato. Obvio que no te vamos a ver. Mira, amigos, ya son las 10:54 de la mañana y yo veo la hora en el reloj que no tengo. Mira. ¿Qué humorista que eres? ¿Ah? ¿Cuánta improvisación en ese cuerpo? La costumbre de usar reloj, hago. No, la costumbre de la cadena. La costumbre de la cadena te tira. La misma cadena que te van a poner a ti. ¡Ay, con eso nos despedimos el día de hoy! Muchas gracias por vernos. ¡Ando cotizando cadena! Por eso nos despedimos. Gracias por vernos nuevamente a toda la gente que estuvo conectada. Nos reencontramos en una próxima edición de Explosión AM el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana, maravilloso fin de semana, que disfruten. Y saludo al Warren. Y hágale cariño al Warren. Ya, háganle pásenlo bien, ¿ah? Disfruten la sexualidad, como dijo todo, Becky. Ya, corta, ándate luego. Ya está. Yo creo que seguimos al aire, weón. Yo también creo lo mismo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que si está ese problema que nos dijo Pato por interno, tenemos que salirnos nosotros. ¿Nos tenemos que salir? Tuve que haberme salido hace un par de meses, pero no me salí. Ya, vamos. Chao, salgo. Adiós. Chao.